días, sean todos bienvenidos al toque de queda de tus mañanas. Vive el espectáculo y más picante que nunca. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy se la pica. Ay, tiene que bajarle un poquito. A ti te encanta que le bajen al sazón siempre. Tú sabes que vas a ver qué hacer ahora. Ay, Alex, tan diplomático. Feliz jueves. No me compile. Feliz jueves. Estamos súper felices y contentos de poder conectar con todos ustedes a través de Telemicro y Telemicro Internacional y Digital 15. Sean todos bienvenidos al toque de queda de las 11 de la mañana. Vive el espectáculo. Así es, bueno, hoy tenemos un programa especial porque tenemos invitados especiales. Está la cirujana de las estrellas, la doctora Tania Medina, con nosotros y su segmento Acostumbrado. Así que más adelante no se lo puede perder. Y a propósito de todos los cambios que hay en el BAC, en la cosa del consulado de los Estados Unidos, vamos a tener invitados especiales. Es la señora Chelsea Hetrick, quien es consejera de Asuntos Públicos, Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa, y Keila Díaz, especialista de comunicación de la Embajada de los Estados Unidos. Así que más adelante tendremos un segmento informativo especial, no se lo pueden perder, pero ahora de inmediato vamos con el mambo, mi amor. Ay, con el mambo. Lo que aquellos años tenían ese odio guardado, ese rencor, salió a relucir. Vamos a ver, Mica. Así es, y empezamos con la primera noticia, y desde el día de ayer hemos visto las emociones encontradas por esta repartición de útiles. Vimos cómo se vio empañada esta tan bonita actividad, y en esta ocasión Jessica y Yubelkis Peralta se enfrentan a través de una llamada. Vamos a ver el video. Todas hemos sido papeleras, la de antes, la de ahora y todas las que pertenecen al medio son todito una papelera, todas. Sí, pero la verdad que me ha llamado mucho la atención que algo bonito se convirtiera en este circo con este, que lo más importante haya sido que hayan sacado a una que no la invitaron. Y es como decía Yubelkis, hay que saber el trasfondo de las cosas. Jenny del principio nunca estuvo en este proyecto, señores, y lo hemos cansado de decirlo. No la invitaron porque nunca estuvo en el proyecto. Ahora, yo tengo una pregunta, principio... chicos, yo tengo una pregunta. Tanta trifulca, tantas emociones encontradas con esta bonita causa. Si Jenny quería ser pertenecer y ser parte de esta entrega, ¿por qué ella no habló y dijo que ella quería estar? O puede hacerlo independiente. Yo me entregué el sábado. Tú puedes entregar tu útil de este grupo para tú entregar los útiles escolares. Tú puedes hacer tu obra tú. Tú no tienes que estar en grupo. Sí. Mira, cuando hay una rencilla y hay un problema viejo, cualquier cosa lo puede detonar. Ahora salió. Es lo que yo estoy mirando ahora. No tiene que ver nada con la entrega de útiles, porque tal como dice Harry, si usted quiere hacerlo, hágalo de manera independiente. Si a usted no le invitaron, usted no tiene tampoco que venir a dar entrevista o estar hablando con relación al tema. Usted se queda callado y si tiene algún reclamo, llama por un teléfono. A mí lo que me da la impresión de que hay algo viejo, se aprovechó esto para entonces sacar todo a la luz. El que odiaba a fulana y odiaba a fulana ahora, entonces... ¿Sabe qué es lo que pasa, Yelida? Que las indiferencias que hay entre ellas, porque para nadie es un secreto esto, viene ahora a salir a reducir sobre eso, sobre los útiles. Y eso es lo que a nosotras nos molesta. Porque con esta causa, ¿verdad que sí? Hay tan que bonita. Hacer este tipo de comentarios. Donde tú tienes el WhatsApp, donde tú estás, ¿verdad? En el grupo, donde tú puedes cualquier inquietud, como lo hacías. Con esas diferencias hay que aclararla para que esto no siga repercutiendo. Curar, el año que viene que con lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque por esas indiferencias, mira hoy en día. La guerra está abierta. La guerra está abierta. Porque yo no soy amiga ni enemiga de ninguna. Me pareció de muy mal gusto. Mire, yo quiero mucho a Jenny. Jenny una... profesional y se maneja muy bien. Pero el hecho de tú tirar esa puya en este momento, sabiendo tú, porque eres una persona muy inteligente, lo que ha pasado con Carolyn y todo lo demás, no debió de ser. Me pareció muy fuera de lugar. Yelida, perdón, hablamos para poner en contexto al público. Sí, vamos a es una indirecta que Jenny Blanco posteó en sus historias. Que la vio, la leyó el país. Colocó, acabo de descubrir que DJ Adoni y yo tenemos algo en ¿qué? Común. ¿Qué es lo que tienen en común ambas? Bueno, yo me imagino que ella... Dime lo que no lo sé. Yo me imagino que es la canción que ella se refiere. No, la, mi amor, debe ser otra cosa. El tema, sí, tiene que ser ese. ¿El qué? ¿Y qué fue la, cuál fue la canción? Porque no vi nada. No me importa nada. No me importa nada. A mí no me importa nada. La que no le importa no sufre, ni llora, ni le importa nada lo que la gente diga. Así es. Bueno, seguimos con las informaciones. Esta guerra está abierta ya. Ya está abierta claramente. De verdad que es lamentable que cosas bonitas pasen a esta situación tan fea, y que ya ella, lo que la gente quería ver, lo que la gente muchas veces suponía, ¿verdad? Exacto. Decía que había rivalidad, ahora ya abiertamente está la guerra. Señores, y ahora que los medios van a alimentar de eso y van a hacer de todo. Señores, y en el día de ayer en la tarde, en las redes sociales, según el cuarto bate, Carlos Montecue fue detenido al llegar al aeropuerto de Boston junto a otras personas que le acompañaban y procesado para deportación. ¿En Boston? Sí, en el aeropuerto de Boston. Que hay un evento hoy. Sí, en el día de hoy se va a celebrar los Dominicanísimo. Premios Dominicanísimo, que es de Don Santi y su esposa. Entiendo que él fue invitado. Él publicó en sus redes sociales, aquí tengo en sus historias, Carlos, la última historia fue como quieren buscar sonido con todo, y estaba montado como de regreso en un avión. Ay, qué pena. Bueno, hay que averiguar a ver qué pasó. Sí, una situación difícil porque se hablaba de que había, bueno, cartas de invitación a esto, pero usted no tiene
una visa de trabajo, no puede trabajar. Sí, pero yo tengo entendido, Harry, que si... Estaba invitado al show. Si estoy equivocada, que me... Visa de celebridad. Se supone que si tú tienes una visa de paseo y te hacen una invitación a un evento como ese, tú tienes la carta, sí puedes asistir. Pero le encuentran algo en el celular. Como invitado. Pero supuestamente... Una ficha de una fiesta y un video. Una ficha de una fiesta. Y un video. Y un video también que él colgó en sus redes sociales. Iba a trabajar. Que él iba a trabajar a los Estados Unidos. Pero yo creo que si es host principal o algo así, que no va a recibir remuneración, no tiene problema como invitado, creo yo. Pero bueno, más adelante sabremos más información sobre este tema. Otro que también está en la palestra pública es Luini Corporani, es que Giovanni Cruz, presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, instó al empresario Luini Corporani a hacer una pausa en su trabajo y reflexionar sobre el contenido que está promoviendo en sus plataformas. Vamos a ver en qué para esto, pero me imagino, sobre todo esto vino a relucir, porque la misma ministra a la que él le solicitó rebajar los días de suspensión, pues ya había tocado el tema también, y parece que esto le está dando fuerza a esta situación. Sino que la entrevista de la mamá de Dillon Baby, como él la entrevistó a ella, que no debió de llevarla. Entonces, teniendo parte de esto, la comisión dio un comunicado diciendo que tiene los ojos puestos en él. Chicos, de verdad, yo entiendo que no todos los y esa señora hablando lo que era. Haberla invitado en ese momento, después de esas declaraciones, él debió de darse cuenta que no era lo mejor. Buscándolo vivo. Nosotros como medios tenemos el compromiso de saber a quién hacemos figura y a quién no. Y este tipo de noticias no se deben exponer. Claro. Porque aunque sea por circo mediático, o esto sea para buscar sonido, se está replicando. Y siendo parte de eso, ¿no? Claro. Y es para tener la exclusiva de esta señora que dice que se acostó con su hijo, que sí le gusta a su hijo, todas esas cosas. Entonces no somos parte. Cuando queremos desentar los medios, entonces con este tipo de cosas, ¿qué aportamos? Tú sabes que yo estaba diciendo en el día de ayer, Harry, que también las personas de discoteca, todo eso, los mismos empresarios, este tipo de personas hay que vetarlo. No se puede replicar este contenido. No. Y me dicen a mí que ahora se pone más famosa ella después de esto. Pero peores son los que lo contratan, peores son los que lo llevan a plataformas. Y los que le damos participación a los medios. ¿Cómo llegará esa señora donde vive a ver la cara de su familia? Así que tiene vergüenza después de ella decir... Ella pidió disculpas, que se acostó su... supuestamente. Ah, pidió disculpas ahora. Tiene que pensarlo antes, ¿no ahora? Ella pidió disculpas porque al parecer lo hizo por view. Un tema tan desagradable y delicado. Qué bueno que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos esté poniéndole el ojo a este tipo de situación. Y qué pena con Luini que le haya tocado esta situación. Tú sabes que a él lo suspendieron hace unos días. ¿Y su hijo qué dice sobre esto? ¿No ha salido a decir nada? No, pero yo lo hacen de chelcha. No, el hijo de ella sí. El hijo de ella dice que le quieren hacer daño. Que no, que quiere hacer daño, tiene que salir. Que ella está haciendo esto. Que en los medios. Oye, lo que dice su hijo. Discúlpame, yo lo que dice su hijo, que eso le están haciendo daño a su madre. Pero ella es la que está dando entrevista. Que esto ya lo está haciendo para llamar la atención y pegarse. Las entrevistas no son gratis, yo creo que el daño se lo no son gratis las entrevistas, ya le pagan para la entrevista. Pero ¿sabe quién fue peor? Cuando le hicieron ese... No, no fue Luini, porque antes de Luini fue un muchacho que le hizo esa entrevista. Fue cuidar, permiso, Emilka, fue cuidar esa entrevista y no sacar al aire. Es que mejor que sacar al aire. ¿Qué tú puedes esperar de un talento que viene de una plataforma que trabajaba con Mami Jordan? Eso da vergüenza, eso como sociedad, eso da vergüenza. Y quien replica esta información también. Esto se lo da sal de verdad. Esto se lo da sal de verdad. Señores, y vamos a seguir con las extremas. Otra vez. Una semana entera. Señores, Nelfa dice que los zapatos que ella quiere llenar son los de Caroline. Bueno, mamá. Lo de Nayoni también. Dijo eso. Sí. Bueno, pero no lo veo mal. Ella está diciendo que esos son sus patrones a seguir, los íconos de la comunicación que ella quisiera hacer. ¿Por qué no? ¿Ustedes ven algo malo? ¿Por qué tú me estás contando? Me acordé de una canción que me gusta mucho que se llama Soñar. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Adelante. Qué bella, Dios me bendiga. Mira, tú sabes que a mi querida Pitonisa, te entiendo porque debes de meterle al bloque. Yo creo que todo eso que me dijo Pitonisa era Nelfa que quería decírmelo, pero no tiene los, ¿verdad? Para decirlo, pero yo nunca he dicho que yo llegué a extremo, que yo era la mejor que hablaba, pero era la más querida y la más popular. Y tengo algo que ni tú, Pitonisa, ni ninguno de los que están ahí nacieron con eso, que con la bendición y la gracia. Cuando tiene gracia, se lleva el talento, se lleva todo. Cuando tiene gracia, el público dice que si tú puedes tener talento, que tengas. Así que Pito, mira, Pito, esa peluca te queda bella, te queda bonita, te queda hermosa. ¿Cuántas talentosas casa, tiene sus hijos cocinando, con mucho talento. Tú eres bella. ¿Está notando algo? Que poco a poco Nelfa se está metiendo. No me venga tú a mí, diga que ella se está metiendo. Hace tiempo que ella pertenece a esto, porque Nelfa no suena por su carrera comunicacional. Nelfa no suena por un diploma que tenga. Nelfa suena por acabar a sus propias compañeras, que ahí dijo que se puso el zapato de sus compañeras. Ni tus compañeras quieren saber de ti. Porque tú sabes que tú no eres buena ni con sopita. Bueno, seguimos. Nos vamos a invitar de manera especial a mi gran amigo Guido Gómez Mazara, que fue el
ayer como presidente. Ay, de, sí, de Indotel. Indotel, verdad que un abrazo especial para Guido. Yo sé que va a ser un trabajo excelente. Soy mi hermano y amigo, mi amor. Yo sí, muchas bendiciones. Tu guay con mi mamá, como yo y todo. Ahí está, esos son los amigos de verdad. Hablé con él esta mañana, le decía a la mujer de la suerte, éxito para él. Así que ahí pronto nos vemos. Ese es mi amigo, porque tú lo dudas. No, no, no. Mira, mira, no, yo no veo que tú, Moisés. No, pero tú dijiste que mirando a Ale. No, 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 pero Moisés. No, porque yo no soy. Cuidado, no se me dice Moisés. A mí se me dice Moisés, mi amor. Bueno, seguimos con todo el contenido. Yo no entendí Moisés, no. Yo no entendí nada. Me quiso más decir. Hablando de Moisés, continuamos con las instrucciones. Gracias por continuar con nosotros aquí en Vive el Espectáculo. Enlazamos a través de Telemicro Internacional para todo el área triestatal. Nuestra gente querida en Boston, Lauren Lynn, también gracias por el favor de la sintonía. Y como le dijimos al principio de nuestro contenido, vamos a recibir invitados muy especiales. Ya se encuentra con nosotros la señora Michelle Angulo, vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. A propósito de todos estos nuevos cambios en el BAC, vamos a hablar de información que usted en este momento le puede interesar. Así que está en un proceso de visa de inmigrante o de no inmigrante. En este momento usted tiene que prestarle muchísima atención en la entrevista. Bienvenida. Muchas Qué gracias. Placer que estés con nosotros y bienvenida a República Dominicana, porque sé que te estás estrenando también en el país. Exacto. Eso Muchas es. Bendiciones y qué bueno que estés con nosotros aquí en el Grupo Telemicro. Y queremos resaltar también la presencia de la señora Chelsea Hedrick, quien es consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos, y por supuesto también a nuestra querida Keila Díaz, especialista de comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, que están por aquí con nosotros. Ahorita le damos un camarazo también. Gracias por estar acá en este programa tan visto en las mañanas. Michelle, vamos a hablar un poquito de todos estos nuevos cambios que están ustedes realizando en la embajada y sobre todo las cosas en la parte de visas de emigrante y de no emigrante, porque tengo entendido que los procesos del BAC van a cambiar de lugar y que hay ciertos cambios también. Claro. ¿Qué cambios tendrá el BAC que podamos resaltar? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí. Lo primordial que quiero que todos nuestros solicitantes sepan es que no van a haber cambios de citas, así que cualquier solicitante que tenga una cita de visa de no emigrante o de emigrante, emigrante, tranquilos, las citas están válidas. Pero, como usted acabó de decir, van a haber dos cambios a partir del 23 de septiembre. El primero es que el local del BAC va a cambiar. Ese sitio, como ustedes todos saben y conocen, la Galería 360, se va a cerrar a partir del 20 de septiembre. Y en el 23 de septiembre va a ser un nuevo local, que no se sabe todavía, pero va a ser un lugar céntrico en Santo Domingo. Ok, ¿dónde las personas? Me imagino que ustedes mandarán una comunicación general, claro, a todos los medios de comunicación, uh-huh, pero ¿en qué página oficial de la embajada la gente puede saber dónde va a ser este nuevo lugar? Si uno va a la página de la embajada, directamente tenemos una página web específicamente con todos los datos de esta transición, y también nos puede seguir en las redes en embajada USA NRD, y allí tenemos toda la información actualizada. Ahí también está apareciendo en pantalla. ¿Los uh-huh pagos en el Banco Popular hasta qué fecha serán y se podrán seguir realizando en tarjetas de crédito en efectivo, o va a haber cambios de bancos también? ¿Esto va a cambiar? Sí, esto va a cambiar también. Los solicitantes que quieran pagar en efectivo tienen hasta el 30 de agosto y después de allí en tarjeta de crédito hasta el 12 de septiembre. Ok, ¿va a haber cambios en los pagos de los visados de migrantes y no migrantes, o simplemente no es cambio físico del lugar donde se van a realizar los trámites? Esto es simplemente un cambio administrativo, todas las tarifas van a mantenerse la misma tarifa. Es importante resaltarlo, Michelle, claro, te cuento, porque hay mucha gente desaprensivos que, claro, realmente engañan personas a través de páginas falsas, y es, sí, por eso importante que la gente accese directamente a la página oficial de, uh-huh, ustedes, para que no caigan en los ganchos, como dicen acá, claro, que le dicen, no, ahora cambió todo y ahora le van a cobrar más dinero por los visados, y hay gente que abusa de personas que no tienen toda la información, por eso es importante resaltarlo. Claro. Hablamos un poquito de los tipos de, bueno, de los cambios en el BAC, agilizarán un poquito más los trámites. Sabemos que hay un cierto retraso, porque con, claro, los dos años y algo de pandemia, los casos se fueron acumulando, se fueron retrasando, y ustedes han adelantado bastante, creo, uh-huh, que han traído personal, y, pero, claro, ahora con estas nuevas instalaciones, uh-huh, ¿crees tú que esto se pueda, pues, agilizar un poco más? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como he dicho, estos cambios son simplemente administrativos, pero nosotros sabemos y le agradecemos mucho por la paciencia de nuestros solicitantes, que pues han habido muchos retrasos por la pandemia, pero todos los días hemos estado trabajando nuestra sección consular.
de ser un proceso más efectuoso para bajar los tiempos de espera y poder darles a nuestros solicitantes más citas para sus visas. Ok, eso me imagino que serán cambios muy positivos y sabemos que el público televidente en este momento va a estar muy pendiente de lo que ustedes vayan a informar a través de los periódicos y redes sociales también oficiales de la embajada. ¿Alguna otra cosa que acotar que quieras compartir con el público televidente? No, pues primero que todo, muchas gracias por esta plataforma y por favor comuníquense con nosotros a través de nuestra página en la embajada. Toda la información va a estar actualizada, van a haber más y más cambios en las semanas y pueden encontrar toda la información allí y en las redes sociales también. Bueno, ahí está toda la información, la hemos compartido con ustedes aquí en Vive el Espectáculo. Tenemos un presente muy lindo para ti como bienvenida a República Dominicana. Aquí está para muchas ti, pero también gracias. Quiero que para mi querida amiga Chelsea Hedrick también tenemos unas flores bonitas, así que están por ahí, ¿verdad? Que se las hagan llegar. Porque de verdad que estamos contentos de que ustedes hayan tomado la iniciativa muchas de venir a un gracias. Medio de comunicación como este para dar toda esta información. Chelsea no quería salir en pantalla, pero aquí está. Bienvenida, un placer de verdad que estén con nosotros y nuestra querida Keila que está por ahí también. Ahí están estas flores hermosas de parte de Vive el Espectáculo del Grupo Telemicro. Y agradecemos a la señora Chelsea Hedrick, consejera de Asuntos Públicos, y a Michelle Angulo, quien es vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, que han estado con nosotros en este bonito momento para informarle. Ahí viene Keila misma a entregarte las flores. Porque Keila se hizo su pelo y tenía que salir. Esas son para ti, mi corazón. Gracias por muchas esta entrevista gracias. Tan bonita y tan informativa para el pueblo, porque realmente la gente estaba un poquito confundida y querían información verídica y real de gente como ustedes que trabajan en la Embajada de los Estados Unidos y podía ofrecer esa información. Muchísimas agradecemos gracias. Que hayan salido de su tiempo y nosotros seguimos con todo el contenido de Vive el Espectáculo. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus cariños. Nos pueden poner nuestro correo, nuestro Instagram también, que todas las plataformas digitales que la gente siempre está comentando. Y nos vamos con otra información. Hablamos de Beyoncé, que lanza una línea de whisky, señores. Está trabajando. Ahí viene, ahí, qué belleza. Es que esos artistas, esas celebridades lo hacen siempre. Así, mira, ahí me encanta. Ay, me encanta. Sí, me gusta esa. Mira ahí. Estamos viendo lo nuevo que lanza Beyoncé, ¿verdad? Eso justamente se ha hecho viral en las plataformas digitales. Ella siempre da de qué hablar, siempre se mantiene trabajando, que es lo más importante. ¿Sabes que las figuras internacionales tienen como costumbre lanzar siempre productos? Por ejemplo, la hermana de Kim Kardashian lanzó una tequila y le ha ido muy bien. Creo que se llama 818 también. Sí, sí. Pues esas celebridades siempre tienen, la gente la sigue, dame a fulano. Y se gana muy buen dinero. Sí, no solamente han incursionado en el área del alcohol, sino que también en perfumes, también ropa, en cosméticos. Y también vemos una esposa de Romeo Santos, como hablábamos en el día de ayer, que ha incursionado y ahora va a lanzar una línea de cosméticos y se le aplaude porque realmente es bien recibido. Yo siempre veo que Beyoncé siempre como que se renova, ¿verdad? Que sí, siempre vive renovándose y haciendo cosas diferentes. Así aparte es, de lo que ella hace. Y en seguimos, hablamos de tu amiga Jody. Claro que sí, Jody, tremenda profesional. Y esta vez fue reconocida, señores, nuevamente. Hay que felicitar a Jody. Jody ha tenido una carrera que ha cosechado muchísimos éxitos. Para mí es una de las figuras más completas que tiene la televisión y los medios. Ahí la vemos, The Best of the Art. Vemos a Jony, bellísima. Es un premio nuevo ahora. Sí. Porque hay mucha premiación. Bueno, de la revista Mercado. Conozco la revista y sé los años que tiene. Así que felicitaciones para como ella. Como profesional, mi amor, es una de las más completas, no, claro, mi amor. No baila, quitar. Canta, baila, canta, se de patilla. Para mí es la mejor, una de las mejores. No, hay que reconocerlo, pero no la verle, porque yo ni la conozco, a mí pero no me importa. Aquí no te yo lo está la pero viendo, se reconoce. Estamos reconociendo y todo el mundo sabe su método, su trabajo y todo, pero ya. Ay, pero están todas. Un aplauso también, si tú quieres, no lo podemos dar. Señores, y dos que se encuentran luego de 14 años, es Jay-Z y David Ortiz. Aquí está en abril del año 2000. Sí, en el año 2010, Jay-Z acusó a David Ortiz de apropiarse del nombre de su reconocido 440 Club y usarlo para instalar su propia discoteca en Santo Domingo, República Dominicana. Luego de 14 años, el ex pelotero dominicano compartió este martes en sus historias de Instagram una fotografía suya junto al artista estadounidense. Ortiz está de visita por Chicago, pero se desconoce el día exacto en que ambas estrellas se reunieron. De verdad que después de 14 años de este espectáculo, esto fue algo, ¿verdad? Que sí, que sonó bastante. Sonó muchísimo, fue un gran escándalo, pero qué bueno que se han encontrado. Y que pudieron sanar. Justamente la página, porque hay gente que vive con ese rencor, ese odio. Y que no saben perdonar. Hay que olvidar y perdonar, así es. Así es, señores, bueno, vamos a una pausa comercial y tras el regreso estaremos hablando de los retoquitos que se sigue continuando haciendo Laura Bozzo. ¿Qué? Señores, envejecimiento. Sí, así es. ¿Ella se hizo más? ¿Cómo que hay gente que puede, hija? Yo no puedo.
Claro. ¿Estamos una pausa? Gracias por continuar con nosotros aquí en Vive el Espectáculo. Y como siempre es un placer recibir a esta a su casa, porque es parte de este staff, la doctora Tania Medina, la cirujana plástica de las estrellas, está con nosotros. Bienvenida, artista, cirujana y una mujer exitosa y emprendedora. Tania, ¿cómo estás? Y más bella que nunca. Más bella que nunca. Bienvenida, doctora, mi doctora hermosa. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir a este espacio porque muchas personas pueden escuchar temas tan importantes de la mano de expertos. Y el tema de hoy, señores, que me encanta, las personas que se quieren operar, que desean operarse, pero son bariátricos, como en mi caso. Mira, es muy importante, como en tu caso, saber que hay que esperar un periodo de tiempo. Porque todos los electrolitos, las proteínas y todo, cuando nosotros bajamos de peso, sufren... El organismo pierde muchas de estas cosas, ¿verdad? Claro, sufren trastornos. Por ejemplo, Sandra el otro día se cortó y duró muchísimo en cicatrizar. Exacto, totalmente. Fue una cortadita pequeña y ahí lo que me dice, lo que usted me dice, yo le mandé la foto y la doctora me dice, ¿ves por qué no puedo operarte antes de que tú cumplas el periodo adecuado? Y yo lo entendí, porque no cicatricé bien. Y yo soy una persona que cicatrizo rápido. Y luego de mi cirugía, no cicatrizo rápido. Porque las proteínas sufren algún tipo de trastorno, porque baja abruptamente todo. Y entonces eso es muy importante. Por eso nunca debemos operarnos antes de los 12 meses. ¿Oíste, Sandra? O sea, que la consecuencia de eso, doctora, he conocido personas bariátricas que se han operado a los 6 meses y tienen muchos problemas. La herida no cierra, muchos dolores, se le complica la cirugía. Por supuesto, totalmente. Entonces eso es lo más importante, buscar expertos que sepan tratar con pacientes luego de pérdida masiva de peso. Porque, por ejemplo, en tu caso no fue tanto, pero hay pacientes que pierden 200 y 300 libras. Y hay que reconstruirlo de los pies a la cabeza, desde facelift, desde las mamas, desde los brazos, los muslos, la abdominoplastia, backlift. Y otra cosa que es importante saber que hay que hacerlo por etapa. No nos vamos a meter a quirófano y vamos a salir nuevo. A eso iba, los pros y los contras de ser bariátrico y la cirugía plástica que conlleva esto. Doctora, ¿qué tiempo es el requerido o dependerá el tipo de como usted dice, contextura física de la persona y cuántas libras haya perdido? Totalmente depende de la contextura física, cuántas libras perdió el paciente, cuáles son las áreas que tenía más acumulación de grasa. Y yo la hago por etapas. Yo la hago primero la parte inferior, abdominoplastía, y si tiene mucho exceso en la espalda, le hago liposucción y también le hago un broad line back lift, dependiendo de lo que necesite el paciente. Luego me enfoco en la parte superior, como son los brazos y las mamas. Sí, porque en este caso, como te bien decía conmigo, yo lo que perdí fue algunas 70 libras, pero mi contextura es de gente fuerte. Yo tengo la contextura fuerte y eso, que ahora fue que inicié el gimnasio, pero no, mis brazos no quedaron así, flácidos, el abdomen tampoco. Y yo entiendo lo que usted dice, muchas veces el paciente abusa, pero también está en las manos del doctor, porque yo entiendo que hay muchos doctores que hoy en día sí hacen lo que el paciente diga y se desesperan y lo engañan muchas veces. Y no debería ser. Nosotros somos los profesionales y estamos aquí para orientar a cada uno de los pacientes. Por eso siempre buscan cirujanos plásticos certificados por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Doctora, hay mucha gente que nos ve a través de Telemicro Internacional en toda el área triestatal y muchos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, y en este momento quisieran pues someterse a una cirugía aquí en República Dominicana por varias razones. A veces aquí sale más económico, los doctores son de primera igual que en otras partes del mundo, tienen sus familiares que lo pueden cuidar. Sabemos que un doctor o una doctora, una enfermera acompañando en los Estados Unidos, luego de que sales del proceso y que tienes que estar en tu casa, es mucho más costoso. Aquí hay casas de recuperación donde ustedes mismos lo recomiendan. ¿Qué tiene que hacer esa persona que nos está viendo y quiere cotizar, pero no puede viajar a República Dominicana antes de la cirugía y quiere que la doctora Tania Medina en este momento lo oriente cómo hacerlo? Bueno, gracias a Dios ya tenemos lo que es consulta virtual. Solo se comunican con nosotros a nuestros números de teléfono o a nuestro Instagram, que es @DRATaniaMedina, y ahí le mandamos el link y realizamos una consulta como si usted estuviera así como Sandra, sentada al lado mío. Ah, qué bueno, eso le facilita mucho las cosas y la gente se prepara y ya viene directo entonces para acá. Tú sabes, Tania, que me gusta mucho de algo que hablamos en la última vez que usted estuvo con nosotros, y es de esa persona que no tiene los recursos para operarse, pero sí pueden hacer un préstamo, pero esto solamente es aprobado en Estados Unidos, ¿verdad? Así es, en Estados Unidos y Canadá, pero ya estamos trabajando para una sorpresita para nuestra gente de República Dominicana, también para financiamiento disponible, porque muchas veces queremos hacernos ese cambio.
puede ser por una cirugía, pérdida masiva de peso, y la mayoría de nosotros después de ser mamá, señores, yo quedé destruida después de esos mellizos. No se nota. Y no se nota. La magia de la cirugía plástica. Qué bueno. No se nota, doctora, ya que estamos hablando de dinero, de préstamos y demás, las personas post-bariátricas, este tipo de cirugías plásticas es muy costosa, o también dependerá de todo aquello que haya que reconstruir. Por supuesto, totalmente depende de qué procedimientos vamos a realizarle al paciente. Si vamos a realizar la mama, vamos a realizar los brazos, la abdominoplastia, todo depende de lo que necesite el paciente. ¿Y cuántas cirugías? ¿Y de cuántas cirugías se puede realizar el paciente mismo día, en ese momento? Va a depender también de la hemoglobina. Y mínimo, si tú eres posbariátrica, no en tu caso, Sandra, porque tu caso es espectacular, doctora, tienen que entrar dos veces a quirófano porque hay que reconstruir. En mi caso solamente con Dios por delante voy a entrar una sola vez. Exactamente, pero es que tú te va a hacer todo. Es que tú no tienes, tanta flacidez ni tanta gracia. Gracias, claro, a Dios. Entonces, eso es un caso diferente. Doctora, hablemos un poquito de mi reflejo. Hábleme de mi reflejo, doctora. Este tema de verdad que ha sido toda una sensación, un tema muy bonito que empodera mucho y sobre todas las cosas le manda esa vibra positiva a la gente. Mira, mi reflejo es un tema que hemos sacado para apoyar o decirle a las personas que están sufriendo de violencia que no tienes que sufrir de violencia, que basta ya. Yo sé que es un ciclo muy difícil en el cual tú misma te puedes sentir culpable. Hay muchos hombres, o la mayoría de los hombres, después que te maltratan, vienen y te hacen sentir a ti culpable. Basta ya de la violencia. Doctora, usted sabe que la mayoría de artistas cuando hacen cualquier tipo de música siempre como que hacen una música pasado a lo que les pasa en su vida. ¿Ha sido usted maltratada alguna vez? Mira, Sandra, prefiero no hablar de eso en este momento. Ok. Entiendo. No quiere tocar el tema. Bueno, vamos a hablar entonces, doctora, de la información general, cómo las personas seguirla, aparecido en pantalla en todo momento, y lo fácil también que es contactarla para una cirugía plástica futuro. Mis amores, me pueden contactar al 809-917-1586 o a nuestras redes sociales, @DRA Tania Medina. Y por cierto, antes de usted ir, se lució bellísima por Disney celebrando el cumpleaños de su hija, hermosa, bella, que Dios la siga bendiciendo, porque de verdad, mira, ser madre, ser también una profesional como es usted en su área, ser artista. Y de verdad, sí, no sé que, cómo se reparte, de verdad que, yo no sé que Dios puede la siga bendiciendo. Y siempre exitosa. Amén. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Nunca descansamos de Moisés, de vacaciones, de verdad, es muy fuerte. Ay, extrañamos. Qué bueno que sigue con nosotros, esto es el espectáculo. Seguimos con otra información, hablamos de Laura Bozzo. Ay, como decíamos antes de la pausa, Laura Bozzo. ¿Qué más quiere hacer, Sandra? Ella se resiste a la edad. Ella dice, mi amor, que mientras haya puya, ella se la va a poner toda. Ay, pero yo estoy de acuerdo con ella, eso está bien, sí. Veamos. Miren, y es que Laura Bozzo se hizo un tratamiento anti-envejecimiento, mm-hmm, donde se inyecta en una o dos semanas y que se va a ver el resultado. ¿La lengua para cuándo? Pero déjame decirte que se ve muy bien, se ve bastante bien. Ella no se hizo casi nada, se hizo hilos, nada, ya se hizo. Los fillers, los hilos. No, nada. Yo estoy de acuerdo con la cirugía. Sí, pero con tantas cosas. Pero Laura recientemente cumplió 73 años. Ay, pero Yelida, tú con 70 no te ves así. Y ya llega un momento que uno tiene que tirar la toalla. No, tú la vas a tirar. Tú has comenzado ahora. Pero yo tengo una amiga que, por ejemplo, el médico le dijo, no vuelvas más por aquí. ¿Cuándo te van a decir cuando vuelva? Porque tú te has hecho de todo. ¿Para ti? ¿Qué te dijo? A ti mismo. Ajá. Porque has hecho de todo. Miren, nos vamos y hablamos de Cardi B, que justamente le dijo de todo a un seguidor porque dijo que se estaba como blanqueando un tratamiento para la piel. Usted sabe que ella está embarazada. Es que siempre hay seguidores que buscan la quita pata al gato y dicen todo. Ella, o sea, ella ni tonta ni perezosa, lo más dijo, le dijo de todo, porque imagínate tú. Porque no, ella no puede hacer nada de ese tratamiento con este embarazo, no lo puede. Yo lo que entiendo es que la gente siempre va a encontrar de qué hablar. Y ella lo que está tranquila y trancada en su casa, no está tomando sol, sí, y por eso está más blanca. Y recuerden exactamente que ella, eso son fotos editadas profesionales también, que están editadas y tienen su Photoshop. Claro. Y la gente siempre está buscando aquí tapar al gato, siempre, porque eso es de los vagos. Como y la siempre gente que siempre lo que busca sin es oficio. Sin oficio. No, y también recuerden que está en un estado de embarazo y por lo regular la mujer está más sensible y cualquier cosa le molesta porque cuando viene a ver lo hubieran dicho en otro momento y ella ni siquiera le para bolas a eso. Bueno, señores, y una que está loca por conocer es el hermano de Ángel Aguilar. Insiste en conocer a Cazú. Dice él, Cazú Simón me cae bien, tiene buenas rolas, dice él. Ay. La neta, nunca la he conocido, pero tiene muy buenas rolas. Y sí, me gusta mucho su música. Todo para lo que dijo el compañero de Ángel Aguilar. Pero no importa, está bien, se ve muy bien. Su gusto y, claro, y eso no tiene que ver. No me imagino a Ángela, mi amor, por WhatsApp, todo lo que le dijo. Cuidado. Es que eso no tiene que ver. Mi amor, pero mira, hay que tener un pero tú no sabes si le gusta fuerte también. Ahorita le gusta a Cazú. ¿Te imaginas? Y la familia, y todo queda en familia. En familia, familia.
¡Qué chulo! ¿Y tú te imaginas que se casa con ella? Sandra, no, queda muy fuerte, a tu hijo, mi amor. Eso pasa en la misma familia, todo se queda dentro. Me alegro. Sería fuerte. No, sea, pero, sí. Pero me gustaría eso, me gustaría. ¿Te gustaría, Javi? Sí, me gustaría que se dé como que eso. Que se dé ese encuentro. Sí, pues se hace la mejor familia, como dice nuestra amiga. No, y según se rumora que Caso está abierta a posibilidades del amor, claro. Se rumora inclusive que puede ser que tenga una relación. Ya, ya duró mucho, ella, entiendo ella, yo. Se puede ser que sea una oportunidad. ¿No? ¿Cuál es el tiempo promedio? No, desde que tú terminas con una persona. ¿Y qué Harry sabe? ¿Qué tiempo tú cuidas? No, yo duraba 3 años, 2, y eso. Cuando Harry se enamora, mi amor, dura hasta 10 años. Tú terminas con una persona y dura 3 años. 4, sí. Él se enamora, mi amor. Él se enamora que él no salió de la casa. Pero ya la semana es mucho. ¿Qué tiempo tú duras? 15 días, hombre. ¿Cuánto, Yélida? Ah, pero ven, aquel tiempo es corto. 3 años. Con el de ahora, ¿qué tiempo tú tienes? Ay, sea, pero okay. Vas a hacer una entrevista. No, okay. Yo actualmente, tú sabes. Yo me encuentro normal. Dale a la gente que no sabe. Pero 3 años está fuerte, la tela de araña.